Increíble. Mauro Gamarra, gerente de promoción económica y turismo, investigado por el presunto delito de corrupción contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo impropio, informó, según este memorándum, a la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos que haría uso de sus vacaciones pendientes correspondiente al año 2016. El mismo día que la jueza Yuli Valdión Quispe dictaminó su prisión preventiva por 9 meses junto al ex ejecutor coactivo Efraín Remusgo y Valerio Juan Chávez Pando, trabajador de la Municipalidad Distrital de El Tambo, en la audiencia judicial al cual ninguno de los investigados acudió. El reloj marcaba las 5:36 de la tarde cuando este documento fue recepcionado, al parecer ante la desesperación de Gamarra por verse entre las rejas. Habría decidido tomar medidas para evitar algún proceso administrativo, abandono de funciones mientras se encuentra como no habido. ¿Gamarra ha hecho un abandono de cargo? No, él ha pedido vacaciones. ¿Desde cuándo? El día viernes ha pedido vacaciones a partir del día lunes, antes del día de vacaciones. ¿Desde el viernes de qué fecha hablamos? Del viernes, a partir de este lunes 17 está de vacaciones. ¿Hasta cuándo estuvo él en la...? Hasta el día viernes, que salió la resolución. Hasta el día viernes, pero él está con orden de captura. Claro, claro. Por eso le digo, pues él ha pedido vacaciones el mismo día que salió su resolución. ¿En la misma hora, podríamos decir? No, el mismo día, no sé si salió a la misma hora. El mismo día él presentó su documento pidiendo vacaciones, ¿no? Seguido de Efraín Remusgo, quien habría tomado sus precauciones semanas atrás, presentando esta solicitud de vacaciones desde el 6 de septiembre por un lapso de 15 días. Cuando él está trabajando en defensa civil, nosotros desconocemos ahorita su paradero, no tengo conocimiento, pero él ya ha sido retirado hace tiempo del cargo de director coactivo y estaba como trabajador nombrado en la oficina de defensa civil. Los dos trabajadores municipales, porque el señor Gamarra también es nombrado aquí. Así ¿están es. ¿Están en condición de prófugos? Se puede decir, ¿no? Porque no se han presentado a la lectura de sentencia y están ahorita no ha habido, ¿no? Entonces ellos son trabajadores de planta de la institución. Al designar... A pesar de estos manotazos de ahogados, luego de conocerse el resultado de la audiencia judicial, los funcionarios en mención fueron cesados de su cargo ese mismo día. A raíz de la sentencia que ha salido la semana pasada, el alcalde de manera inmediata tomó la decisión de cesar en el cargo de confianza al señor Mauro Gamarra y en su reemplazo ha encargado al señor Emilio Martel en la Gerencia de Seguridad Económica. Aunque Emilio Martel, Marcelo, asumirá la gerencia por un corto tiempo en reemplazo de Gamarra, no se dejará de revisar las licencias de funcionamiento de los distintos establecimientos comerciales de la provincia de Huancayo, junto a OSI, el órgano de control interno. Mira, nosotros hemos recibido una comunicación del órgano de control interno, en el cual ellos están haciendo una auditoría a toda la licencia de funcionamiento. O sea, sí se está revisando. Y yo pienso que en un mes deben estar concluyendo con su trabajo y evacuar un informe respectivo, ¿no? Sí se están haciendo las investigaciones a través del OSI. Esperemos que en estos días los exfuncionarios se pongan a derecho para responder por sus actos.